Hoy nos acompaña al señor Luc André Duff, que es diputado del PSOE en el Congreso. Y ser diputado en el Congreso, no todo, muchos podemos aspirar, pero no todo llegamos. Él está allí y desde allí sigue su lucha. Personalmente lo he visto la primera vez en el año 99 en Madrid, cuando estaba la CITE. Allí luchaba por el derecho de los inmigrantes. Ha seguido esa lucha hasta el día de hoy. Y de lo que sé, sé que desde el Parlamento sigue luchando también para conseguir cosas, aunque no es fácil, no se puede conseguir todo en un día, pero hay trabajos que son de cada día y poco a poco. Hoy, como le tenemos aquí, y más vale o permitir a la gente poder intercambiar con ellos, por eso mi presentación lo dedico solamente a darles las gracias por estar aquí, por acompañarnos y por poder intercambiar con las entidades que están aquí. Así que buenas tardes, Lu, y bienvenido a la Panafricana. Muchas gracias por venir a este encuentro. Primero de todo, quería aprovechar para agradecer a Ernesto Carrión, que nos ha permitido poder tener al señor ilustre diputado aquí para poder intercambiar con nosotros. Y así que, Ernesto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Porque queríamos hacer un debate en torno a las elecciones aquí en Cataluña, aquí invitando a diferentes partidos. Y no salió, pero justamente de su propuesta nos ha permitido montar eso, que también nos sirve y sobre todo muchísimo. Es la primera vez de tener un diputado español en un espacio como la Panafricana, y sobre todo tener a representantes de entidades aquí que pueden tener la oportunidad de preguntar, de charlar con el señor diputado. Y lo que veo aquí de escritores africanos y africanas, da gusto. Yo venía a Barcelona, pero nunca sabía de la existencia. Así que merece ser condecorado, merece ser agradecido y, sobre todo, pues animarte a seguir divulgando lo que pueda ser la cultura africana, la literatura africana, y también lo que es el continente tan rico, tan desconocido, solamente pensando en que somos la cuna de la humanidad. África es la esencia, África es la cultura, África las matemáticas desde Egipto, y podríamos aquí definir y decir muchas cosas. Entonces, hermano, seguir. ¿Por qué? Porque este también es un peón que tenemos que mover para que se nos conozca más, para que sepan que hay un ser anterior que es africano. Que nadie se limite solamente a ver el continente africano desde la parte débil, que es el hambre, que son las guerras. África es muchísimo más que eso. La exposición al compañero Luc André. Yo quería intervenir un poco respecto a lo que has comentado sobre las decisiones consensuadas y los si se dice no en una, si se presenta una propuesta y en un conjunto se dice no, hay que defender luego el no. Entonces allí es entiendo una cosa que antes no entendía bien, ¿por qué no en España no se estaba promoviendo el tema de la regularización ahora mismo, ¿no? Porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Entonces yo entiendo que la propuesta, la idea se ha presentado y en el Consejo de Ministros se ha decidido que ahora no era el momento. Entonces si es así, estaría bien saberlo para que nosotros, que estamos a favor de una regularización en este momento, porque hay mucha gente que está quedando atrás con el tema de la pandemia, que no, el ingreso mínimo vital no les está llegando porque no tiene papeles.
Entonces, si es así, la decisión que se ha tomado, que ha sido en el Consejo de Ministros, que se ha tomado así, entonces estaría bien explicarnos para que nosotros podamos defenderlo. Yendo por la primera pregunta del compañero Musa, un proceso de regularización masiva hoy por hoy no es viable en España. No es porque el gobierno diga que no. Aquí todos sabemos que hay una ley de extranjería, ¿verdad? Todos los países de la Unión Europea, cada país tiene su ley, pero hay una directiva europea. Allá por el año 2000 hasta el 2005 era posible hacer un proceso de regularización masiva. Prueba de ello, el último proceso de normalización que se hizo aquí en España, con más de 700.000 personas, lo hizo el Partido Socialista en la época de Zapatero. También hubo procesos de regularización en Francia, en Italia, hasta en Alemania. Desde aquella fecha, la Unión Europea ha definido en sus políticas, porque tenemos que entender que las políticas migratorias son europeas, a pesar de que cada país tenga su propia ley de extranjería. Europa ha decidido en su directiva, desde el año 2008, que no puede haber regularización masiva. ¿Cómo desde España alguien que no tenga papeles puede obtener la residencia? Tres son las vías. Y quiero, como socialista, quiero, como persona de izquierda, poner en consonancia los péndulos del reloj de las políticas nacionales con la de Cataluña. Por varias razones, pero solamente voy a citar tres. Hay un gobierno que tiene un programa, un proyecto a nivel nacional, que lo está haciendo en coalición con Podemos. Tenemos los fondos europeos. Tenemos un plan de recuperación y de resiliencia. Países de origen, un dicho africano que estoy traduciendo. Así, podemos valernos sin necesidad de que alguien nos eche una mano. Pero si os pedimos el voto, si os pido el voto, es para que lo hagáis por nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, porque en esta sociedad han nacido con los socialistas y con la izquierda que pueda haber aquí en Cataluña. De los derechos humanos. Y luego ahora, bueno, me comentáis el tema de los papeles. Es muy contradictorio, sí. Se habla de derechos humanos, una persona que reside tiene derecho a los papeles para que pueda trabajar. O sea, no puedes decir a una persona, puedes residir aquí 3 años y luego, después de los 3 años, ponerles condiciones, que son condiciones muy... Y la ley que no ha cambiado, lo van a volver a tener, a estar en una situación administrativa irregular. Los partidos políticos que nos peleamos, ¿saben lo que tenemos que hacer? Cualquier otra cosa que te digan, dan los papeles, te están mintiendo. Tenemos que mentalizarnos, dejar de llamarnos inmigrantes nosotros, ¿eh? Yo puedo entender, este que lleva 11 años, que de momento no tiene el DNI español, que lo diga, lo puede entender. Pero si Luke me dice que es inmigrante, me pienso, ¿cuándo dejará Luke de ser inmigrante? ¿Cuándo? Buena Es... pregunta.